Yes. Bien, vamos a regresar al salón principal. Me había durado bastante esto. Okay. Let's get back then. Porque ustedes solo son dos, pero en otros equipos hay varios y entonces cuesta más ponerse de acuerdo, ¿verdad? No, No, aquí aquí está está Rosy. Rosy también. Hola. Ah, sí, Rosy. son tres. Y Rosy ya practicó con ustedes. Yes. El cambio aún no. El cambio. Ah, el cambio lo Rosy. tiene que hacer con ella también. ¿Ok? Rosibel. Okay. Rosibel. Se Hola, fue. hola. No, No, aquí ahí está. está. Vaya, hagan el cambio con Rosibel. Great. Well, I'm doing listening exercise. The hello a lot. Ahora empiezo yo. Okay. Hi, Omar. Long time no, no see. How are you? Hello, Luciana. What are you doing this day? I am okay. Well, I am working on a new project. And also, I am making an English course this day about you. That's some great. That's a coincidence. I am all thinking an English school. English is essential at the workplace this day. I know a colleagues who complete the course is taking a training in England this day. You're right. I'm studying on my own. You know, I'm reading novel to have better Great. result. Well, I am doing listening exercise. They hear a lot. Okay. Ahí estamos, Luciana. Si nos va a Teacher, hacer una teacher, observación de ¿ya teacher. completaron todo la Sí, teacher. conversación? Sí, ya completamos, ya Okay. repasamos, ya Y ya invertimos intercambiaron. los Y ya tres. hicieron su propia experiencia. ¿Sí? Sí, ya lo tenemos acá. Ok, perfecto. Entonces Las últimas dos. regresemos al main session room, please, para que compartamos. Ok, thank you. Okay, bueno. Okay. Pues entonces vamos a ver lo que están realizando aquí Ever y Beth. Ajá. Bueno, lo primero sería que coinciden con que están estudiando inglés, ¿verdad? Y la otra sería qué es lo que nosotros estamos haciendo, que coincide con lo de la conversación.
Luciana estaba con ustedes, chicos. Sí. Está pidiendo ingreso, esperemos que se logre. Ajá. Pues me dice que sí, ya la vamos a ver por acá. Ojalá que sí logre estos últimos minutos conectarse. Ya estaba fallando Zoom bastante hoy, ¿verdad? Con nosotros. Sí, bastante malo estuvo. ¿Quién más estaba con usted, Elmer Danilo, aparte Está de de... oyente Guillermo Isaí Delgado Rojas, de oyentes. Aquí lo tenemos. Sí, porque Omar Omar Cedrovich. ya ingresó nuevamente, Omar, para que trabaje con Ajá. usted. Omar, hello, hello, Omar. Ah, Omar. Omar se le oye un grillito. Ajá. Sí, pero Luciana no ha logrado ingresar. No. Bueno. Todavía no. Ok, see you. Omar. Omar. Creo que se le corta la señal porque se mueve, pero se vuelve a quedar quieto. Ahí está Omar. Ah, ok. Sí, se le corta la señal. Bueno. Es que fíjese que a Luciana la asignó a un grupo y la regresa Zoom al salón principal. Tengo que asignarla nuevamente a otro grupo. Ah, ya. Ajá. A ver si regresa acá. Ok, see you. No, no se vino por acá. Es que tiene mala la recepción. Waiting. Teacher. Yes, tell me, what can I do for you? Hola, Joannis, ¿cómo le puedo ayudar? No, estamos terminando la estoy copiando la. Ok, la respuesta para la question number one and question number two. Yes. Aquí vamos a poner cualquier cosa que sea igual a la que ellos hacen, ¿verdad? En la Como la segunda. que, no, no, la No, considerando dice, la conversación. pongamos Ajá, pero que Xiomara dice la. cosas que tienen en común con las personas de la conversación. Correcto, Ajá. así es. Sería, we are also studying English. English, claro. Yes. Ajá. Correcto. Eso. Eso. Ahora, teacher. Ok, vaya, si yo les pregunto, what are some of the things Ever and Beth are doing these days? The answer is. They are working and taking an English course. Pero ¿en qué están trabajando ellos?
Ah. In a new project. Ajá, they are working in a new project. No falta en, okay. They are working in a new project and taking an English course. English in English is with capital letter. Inglés en mayúscula, claro. Con letra mayúscula. En inglés va con mayúscula. Inglés acá solo le cambia la letra. Project and taking an English course. Okay, very well. And here, what are things do you have in common with the people in the conversation? We are taking an English course. Y no, no, ustedes no hacen listening exercises. Good question, teacher. Yes or no. No, porque tienen que ir comparando todas las actividades. Obviamente, you are taking an English course. That is the most common, right? The most obvious, but pero de las otras, ¿están trabajando alguno de ustedes en a new project? Or are you okay? An English activity, not teacher, only sometime when speaking by English guys, but it's not too much sometimes. Okay, but my question is, nobody in the team is working in a new project? Nadie está trabajando en un proyecto. Okay, so right. In English course and working in a new project, porque algunos sí están trabajando en un nuevo proyecto, okay? ¿Alguno está trabajando en un nuevo proyecto? No. No. Oh, yo. Oh, okay. So yes, yes. Wow. Okay. Reading novels. O doing listening exercise, eso sí, siempre que estamos en la clase. Ah, no, Xiomara, usted dijo que escuchaba música en inglés, así que hace algo parecido a ellos. ¿Verdad? Pero no es en común. Sería doing listening exercise. Ajá, pero ellos hacen una conversación. El uno dice que listen to exercises help to learn. El otro dice que ve novelas. So, si usted escucha música, puede entrar en lo que hace Beth. Pero no ve novelas, lee novelas, novelas. Libro, novelas, no telenovelas. No, por eso, ve novela. lee, reads novels. I am Leo reading canción. Novels. Leo canciones, teacher. The lyrics of the songs. The lyrics of the songs. Todos los días, listen to my son. He only speaking me in English. I tell him, hey, I don't speak English. Tell me in Spanish. He say, I know. I American guy, so I know speak Spanish. It's really hard for speaking by him. Yeah, and for you should take advantage of that. Debería tomar ventaja de eso y practicar con él. Okay. Yeah. Okay. He come to very soon to El Salvador. He say, oh, okay, great, excellent. Good practice. Okay, yeah. 1 minute we get back to the main session room, okay? Okay. Sí. Una semana. Okay, finished? Yes. Finished. Yes. Okay, and class, if I ask you the activities that you have in common with the people in the conversation,
Si yo les pregunto qué actividades tienen en común con la gente de la conversación, su respuesta sería. am working on a new project and I'm taking a free English course. Excellent, great, very well. That is in your case. And for you, Miss Cindy? I'm taking the English course and also reading and watching movies. Okay, excellent, very well. And what about Guillermo Alex? I'm studying English, teacher. I'm listening conversation in English. Okay, excellent, great. That is a good practice. Now let's get back to the main session room, okay? Here we go. Okay.